muchísimo mole estilo San Luis. Vamos a comenzar de nuevo por ir poniendo agua a hervir para poner nuestro pollo y agregarle ajo, cebolla y todos los condimentos por haber para que nuestro pollo agarre buen sabor. Y por aquí ya pasamos a freír los chiles. Por aquí tenemos unos 15 chiles anchos y unos 10 de color. Si es de las personas que les gusta el mole picosito, pues agreguenle unos 5 pollitas pues para que pique. Con muy poco aceite vamos a estar friendo lo que es el ajonjolí, un puñito de cacahuates y un puñito de almendras. Y también le vamos a agregar un pedacito de canela. Y me le pone unos 10 ajitos para que agarre buen sabor. Este ajonjolí con sus especias tiene que quedar súper doradito. Y me le va a estar agregando pimienta, pimentón, mejorana, tomillo, comino. Y también ya estando ahí vamos a dorar una tostada. Y por aquí lo tenemos en la licuadora, lo que es una tableta de chocolate y todas las especias bien fritas. Entonces pues aquí ya molimos y vamos a reservar esta mezclita para empezar a moler el chile. Por acá vamos a empezar a moler este chile. Este chile ya está bien dorado, bien frito. Y pues vamos a agregarle el juguito del caldo. Por aquí ya está listo. Vamos a agregar suficiente aceite en una cacerola, un poco de cebolla sofrita. Ahora sí se llegó el día de la boda. No, no se crea, el día de que chille la cazuela, porque vamos a hacer el mole para la quinceañera. Y pues vamos aquí a agregar todo este chilito para freírlo. Y pues va a quedar huele riquísimo. Usted dele a que raspe la cazuela, usted sáquele todo, porque todo este condimento es una ricura. Y ahora sí, mujer, se viene lo bueno, porque usted va a estar mené y mené y mené y mené, porque tiene que darle vuelta a este chilito, porque si no, si lo deja mucho tiempo sin moverse, lo que va a pasar es que se le va a estar pegando en la cazuela. Entonces poco a poco vamos a ir condimentándolo, mezclando todo esto. Y recuerda que aquí va a ser el punto de estarlo probando. Usted se va a dar unas probaditas a ver qué sabor tiene este molito. Y vamos a estarlo sazonando con su sal. Usted le va a estar tanteando qué tanta sal, si le echa un poquito más, un poquito menos, a su gusto. Usted aquí le va a estar dando meneadas, meneadas, meneadas. Y a este punto que ya empezó a hervir y nuestro chilito ya se está cociendo bien y ya cambió, como ven, un poco su textura, vamos a agregar este pollito para estarlo mezclando muy bien para que, como ven, ya está quedando nuestro mole. Vamos a estar agregando todas nuestras piecitas de pollito y pues seguimos mezclando. Y aquí ya casi estamos terminando, ya estamos en lo último, ya los últimos momentos, ya va a ser la hora de la bodorria. Entonces pues ya este mole ya está listo, totalmente listo, riquísimo, mole estilo San Luis, para que vea acá que así hacemos un riquísimo mole, vea cómo está, ricura, de chuparse los dedos. Y no me queda más